Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gente hermosa, gente bonita que nos está viendo desde sus hogares. Me encuentro súper contento hoy en este su programa de belleza, moda y estilo, su servidor y amigo Rigo Márquez, Masterclass, porque tendré dos personas invitadas que son mis amiguísimas. Vamos a empezar con algo de maquillaje, porque ya se viene diciembre, la fiesta, las posadas, y ya huele, ya tenemos cerca diciembre, y me siento muy contento porque voy a tener dos mujeres emprendedoras, chambeadoras y colegas mías. En esta noche se encuentra conmigo un colega que es maquillador, Zeny Figueroa. Bienvenido a tu casa. Hola, hola Rigo, buenas noches hermoso público del programa de Rigo, bien contenta por la invitación y aquí aceptándola, pues para mostrar un poquito de las tendencias que vamos a tener y unos maquillajes así, bien luminosos y así bien brillantes, que brillemos así todas. Ah, claro que sí, porque ¿cómo ves, Zeny? Ya se acerca la temporada de diciembre y todas las clientas quieren andar hermosas, quieren saber la temporada, lo que viene de moda, el maquillaje, el smoking. Nunca va a pasar de moda, vienen los tonos brillosos, los labios nude que vienen de temporada otra vez, y el color rojo que va a ser un color básico para esta temporada. Y en verdad me siento muy pleno, muy contento de que estés aquí en tu programa. Bienvenida a tu casa de belleza, moda y estilo. Y ahorita va a venir una sorpresa, porque lo que todos me estaban diciendo y estaban esperando a mis clientes y amigos que me están viendo desde sus celulares y en su casita, va a haber un taller que va a dar aquí esta mi colega Zeny Figueroa. Va a maquillar una niña de ojos rasgados y de párpado saltón. Ajá, vamos a hacer un maquillaje para párpado encapotado. Uh-huh. Y vamos a poner un delineado, pues, para que se le vea bonito, porque luego muchas dicen, ay, es que tengo el párpado encapotado y no va a lucir mi maquillaje, y no es cierto. O sea, para todo hay mañas, y más las mujeres que nos damos varias mañas. Claro que pueden lucir fabulosas, claro que hay maquillajes fabulosos para el párpado encapotado, y pues para que no se priven de lucir y de brillar en esta Navidad y siempre. Ah, claro que sí. Me encanta, Zeny, porque tú eres una mujer emprendedora que has estado a la vanguardia, que cada colega maquillador que viene a Coatzacoalcos, o hay veces te vas a México, que has estado con Javier de la Rosa, que has estado últimamente con Pepe Gutiérrez, y es una mujer que es emprendedora, como otros colegas que también quedaron invitados para venir a este programa, pero el día 2, que es lunes 2, van a venir más colegas para estar maquillando y para que vean la temporada de cómo se pueden maquillar ustedes en casita, o que vayan al servicio con nosotros, lo que va a estar de moda para ahora, para diciembre, ¿verdad, amiga? Claro que sí, siempre debemos estar en vanguardia, nunca, nunca debemos de dejar de capacitarnos, porque siempre hay nuevas tendencias, siempre hay cositas nuevas que nosotros debemos de tenerlas siempre para darle lo mejor a nuestra clientela, y siempre estar en vanguardia. O sea, nunca, las generaciones nuevecitas, o sea, vienen atrás de nosotros, entonces nosotros debemos estar siempre bien preparadas, pues estando a la moda, pues para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Sí, mi amiga Zeny dijo algo muy correcto, que hay que estarnos capacitando para poder proyectarnos y darle un buen servicio al cliente. En verdad, Zeny, te admiro mucho porque eres una mujer, como lo acabo de repetir, emprendedora, luchona, y que siempre que escuchas de un maquillador de internacional o nacional, que tú dices, no, hay que ir a ver y todo eso. Aquí en Coatzacoalcos hay buenos maquilladores, por ejemplo, están de Alexi, que es uno que nos está representando a nivel nacional, internacional, y que es un chavo que yo admiro, lo conozco desde niño, y la verdad está entre los mejores maquilladores. Está Javier de la Rosa, Víctor Valderrama, está Alfonso Weisma, que fue uno de los primeros también, pero el que es padre y madre de todos los maquilladores, y siempre lo voy a decir, que me encanta su trabajo y lo admiro mucho, es Javier de la Rosa, que él ha puesto el maquillaje que es de para retirar y que... ¿Cómo se dice? Rejuvenecimiento facial, Javier de la Rosa, y él es el único que lo ha hecho, y ya varios colegas, amigos, lo están poniendo también en sus teorías, que dan clases, y Javier de la Rosa es una persona que la verdad es muy humilde, muy noble, y no ve clases ni religión ni posición, a todo mundo nos trata súper bien. También está Cristina Cuellar, que también sí, es una... Orgullo porteño una, de Coatzacoalcos. Orgullo porteño de aquí de Coatzacoalcos, igual que Andy Alexi, y que la verdad han puesto el nombre de Veracruz muy en alto. Miren, gente hermosa, ahorita nos vamos a pasar con la modelo que va a embellecer, es mi colega Zeny Figueroa. La chava ya la preparaste, ya vamos para allá, Zeny, para que la gente vaya viendo que este programa va a estar muy de lujo, que va a haber maquillaje y para esta fiesta decembrinas.
Aquí Zeni ya le preparó la piel a la modelo, que está hermosa, que tiene rasgos orientales y el párpado encapotado. Y ahorita vamos a ver que ella va a realizar este maquillaje. ¿Qué efecto le vas a hacer? Bueno, maquillaje de noche. Voy a hacer como su ropa que ella tiene es un atuendo entre formal e informal. Yo me voy a optar por un perdón. Voy a optar por un maquillaje un poquito luminoso, pero voy a resaltar, y aparte, como ella tiene su párpado encapotado, pues vamos a hacer una cuenca falsa para que su maquillaje resalte. Órale, va a estar súper bien el programa, no se lo pierdan, amigo, gente hermosa que nos está viendo desde sus hogares y sus celulares, que este maquillaje va a estar espectacular para esta fiesta decembrina. Te voy a dejar porque también tengo otra invitada especial que es mi amiguísima, y haz de cuenta que en ese curso que yo fui a tomar, todos nos conocimos, y más que conocidos somos como una hermandad. Tengo el privilegio de presentar a mi amiga Alejandra Fausto, que está aquí conmigo. Bienvenida, amiga. Gracias, amigo. Permíteme. Aquí me encuentro con mi amiguísima Alejandra Fausto. Bienvenida, Alejandra. Ay, gracias. Es un honor estar en tu programa. Es la primera vez que vengo y espero que haya muchas más. Bueno, Rigo y yo hemos compartido momentos increíbles en esta certificación que se llama Exprésate, una iniciativa de Carola Espinosa, en donde pues hemos convivido como hermanos. Siento que adquirir una nueva familia en que todos nos apoyamos, y bueno, el día de ayer hicimos los ensayos y la verdad, una chulada, la verdad. Fíjate, Alejandra, que a mí me encantó. Mira, ahí está la graduación. Exprésate, gente hermosa que nos está viendo. En verdad se lo recomiendo. Yo soy de la primera generación con mi amiga Alejandra Fausto y otros compañeros, con mi maestra Carola, y hubieron otros maestros que estuvieron ahí. El 28 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones vamos a tener nuestra graduación. Así es. Se esperan muchas sorpresas, muchas emociones, mucha plática, mucho material increíble que a lo largo de las 3 sesiones que tuvimos con Carola, hemos aprendido a desenvolvernos y pues transmitir las emociones a la gente. Entonces va a estar súper, súper increíble. Sí, gente hermosa que nos está viendo desde sus hogares, que están en sus celulares, donde quiera que se encuentren, la verdad. Yo acabo de tomar ese curso, soy de la primera generación, ahí conocí a mi hermosa compañera. Más que nada de conocer, se hace un equipo y se hace una hermandad donde todos nos vamos conociendo y vamos perdiendo miedo. Yo tenía miedo a muchas cosas y ahí saca uno tuyo. Saca todo y fluye todo. Y en verdad, Carola, gracias por darme la oportunidad de estar en tu curso, igual que ella. Y gracias a todos ustedes, porque no conocí amigos, conocí hermanos, y tenemos una comunicación súper padre, ¿sí o no? Así es, y bueno, en estos días de ensayos, la verdad, nos hemos unido más que nunca, hasta platicamos, nos damos terapia, nos apoyamos mucho. La verdad, creo que más que una certificación, es como un encuentro de personas que tenemos al final algo en común y que lo podemos expresar, y pues, no sé, ya quiero que sea jueves y que vean todo nuestro trabajo que hemos hecho. Claro que sí, en ese curso muchos podemos hacer muchas cosas, pero ahí tú te vas descubriendo qué habilidades tienes. Por ejemplo, a mis habilidades, yo no sabía de que me gusta, bueno, de por sí siempre me ha gustado maquillar, pero me gusta también interactuar con la gente, platicar. El día de ayer, como dice mi compañera Alejandra, yo me sentí súper pleno, que haz de cuenta que parecíamos niños jugando, bailando, ensayando el opening. No les platico tanto del opening porque si no, Carola de estar viendo y se va a enterar, y es una sorpresa para ella, ella, ¿verdad? Claro, no se le imagina. Y no vieras, faltaron otros compañeros que también son bien lindos, pero por ética profesional no pueden dejar su trabajo. Se me hace que andan ensayando ya sus números y como que ya se le están comiendo el tiempo, pues no paran. Igual yo estoy como que nerviosa, pero pues sé que va a estar muy bien lo que cada uno va a presentar. Es hecho con el corazón, desde ahora sí que desde nuestro ser para el mundo. Ah, claro que sí. Aparte, ayer que estuvimos en la casa de la señora Lupita, creo que Lupita nos está viendo, le mandamos un fuerte abrazo. Un saludo abrazo a Lupita y a las demás chicas, ¿cómo se llaman? Hay que mandarles saludos. Saludos a Blanca, Nani, Tere, Lucy, Memo, y los otros dos chicos, los hermanos. Alfredo, a todo el mundo, Alfredo, toda nuestra hermandad, les mandamos saludos. Que están con nosotros en el taller. Ayer en verdad yo me levanté, tú me hablaste, dije, no, tengo que ir a ensayar con ellos, y me gustó cuando salimos al balcón de la señora Lupita. Y no más vas a decir porque ya es spoiler, entonces. Sí. Y empezamos.
Y empezamos a bailar, a brincar y en verdad... A soltar el cuerpo para ya hacer el ensayo bien. Y nos sentimos súper plenos todo. Y le digo a ellas, qué hermoso es sentir la buena energía, la buena vibra. Y adiós toda mala energía, mala vibra. Porque cuando, como dice el dicho, cuando la unión hace la fuerza, destruye toda la maldad. Y teníamos mucha unión y muy buena energía. La energía sí existe, la energía positiva y la energía que es maligna. Entonces nosotros ayer teníamos la positiva, sí, y andábamos súper bien. Pero como todos, a veces entre nuestros compañeros traemos cosas que no podemos guardar. Y pues como somos un equipo, habían unas amigas que se sentían tristes, ya nos platicaron y adiós eso. Y para eso somos equipo, para aprendernos a conocer. Y en Exprésate se lo recomiendo, gente hermosa que nos está viendo, inscríbanse, en Exprésate. Va a haber otra fecha, no hay edad para entrar a Exprésate, van a tener otras fechas, los pueden a mediados de enero va a salir la fecha ya en diciembre para que se apunten y no pierdan esta oportunidad enorme. Vuelvo a invitar, primera generación de Exprésate va a ser la graduación el día 28 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, así que lleguen a tiempo, por favor. En las oficinas o en el estadio, no sé cómo se llama, pues en el salón de Conecta México que está en Centro de Convenciones Coatzacoalcos. Y fíjate que lo que me gustó de Exprésate, que la coach Carola es muy reconocida a nivel doctora internacional. Aparte, no nada más aquí en Coatzacoalcos, ella ha viajado mucho, últimamente viaja mucho a Chile, Argentina, Venezuela, Perú. Y la verdad, se la recomiendo con los ojos cerrados, es muy buena maestra, te sabe escuchar, sabe entenderte, sabe darte tu espacio. Aparte, lo que me gusta de ella, que por ejemplo, que ella a sus alumnos le habla de que pues el compañero no pudo venir porque pues trabaja y todo eso, y todos entendemos, y hay una unión que es básico en toda en toda relación, pero de amigos, de compañeros, de todo. Y donde la también hay psicólogo, hay el maestro de baile, el maestro de actuación, de vocalización, de baile, de imagen, de todo hay, hasta de zumba. Me acuerdo que todavía tomamos esa clase de zumba y todos bien alocados el día siguiente. Ay, me duele todo. Ay, pero ayer bien bailando, ¿no? Sí, ahí van a sacar todas sus emociones y se van a encontrar consigo mismo. Hay una frase que dice, hoy quiero encontrarme conmigo mismo. Pues en Exprésate te vas a encontrar contigo mismo y vas a saber las habilidades y las cosas que tú sabes hacer, ¿o no, Alejandra? Bueno, yo algo que he aprendido de esta experiencia de Exprésate es que obviamente me he conocido muchísimo más. Yo sé que llevo ya tantos años viviendo conmigo misma, pero te sigues conociendo todavía. Y al contar tus historias y saber que a la gente le mueves esa parte, digo, entonces sí logro conectar con la gente. Entonces yo tengo la habilidad de que una plática les emocione, se ponen al filo de la silla y cuéntame más. No, ya no, hasta la próxima. No, espérate, cuéntame más, ¿no? Entonces, no sé, aquí cada uno explora su habilidad como puede. En tu caso, yo siento que das un mensaje de mucho positivismo y deberías hacerlo más seguido, ¿no? Dar conferencias, igual, o sea, cada uno se dedica, yo soy diseñadora, tú eres maquillista, pero pues nos podemos quitarnos la máscara de la profesión y hablar como seres humanos. Así es. Fíjate que gente hermosa que me están viendo, amigos que me conocen, yo en verdad, yo ya había estado en este programa cuando inició con el licenciado Fidia, que en paz descanse, se llamaba algo así de belleza, y pero no tenía belleza, imagen y estilo, tenía otro programa. Uh-huh. Pero yo fui en 2-3 ocasiones, pero era invitado. Pero en esta, de cuenta que tuve la oportunidad que me comentaron, oye, Rigo, ¿por qué no estás en el programa? Y todo eso. Dije, híjole, pero yo no soy conductor. Pero nadie nace sabiendo. Yo apenas estoy aquí, como quien dice, sacando mis pininos y todo eso. Es como cuando uno nace y vas aprendiendo muchas cosas. Y por eso me metí a Exprésate, para perder muchos miedos y poder hablar para ustedes, porque también traer gente que me conoce, gente, amigos que son colegas, y traerlos a este espacio para que ellos, por ejemplo, como mi colega Zeny Figueroa, que viene aquí a
a este espacio a promocionar y a ver que la gente vea su hermoso maquillaje que está haciendo, y que también es una persona que tiene experiencia y tiene que ha estudiado y ha estado trabajando la belleza. Pues también uno como diseñador de imagen, como estilista, como maquillador, hay veces uno es como un psicólogo, porque hay personas que te, por ejemplo, que me dicen: hola Rigo, me vengo a embellecer, fíjate que me pasó esto, tuve problemas con mi pareja y todo eso, y ya uno está escuchando y ya uno le está dando consejo, y hasta algunas me dicen: oye, quiero verme como Thalía. Le digo: manita, no te voy a poner guapísima, pero que te veas como Thalía no creo, pero que sales guapísima, sale guapísima. Entonces hay muchos clientes que tienen muchas emociones, y por eso me metí a Exprésate, para también poderlos ayudar a escuchar y saberle dar un buen consejo. Ya me imagino todo el material que debes de tener en tus oídos, o sea, todas las personas que pasan y te dicen las cosas. Debe ser increíble, ¿no? Escuchar cada historia. Sí, sí, hay clientes que traen tantas emociones, hay personas que se pelearon con sus parejas, o chavos que tuvieron problemas con su novia y que se van a cortar el cabello, hay personas que han perdido a su familia y quieren verse diferente, y me han pasado tantas cosas que a veces empaparte con la gente da ternura, porque a veces hasta ganas también te dan de llorar por las emociones, sí. Porque no dejan de ser seres humanos, y también los casos que ellos les está pasando nos puede pasar a uno mismo, o hay gente, tú dices: no, esa gente es feliz, pero no sabe que también han pasado cosas, situaciones que hay en entorno de nuestra vida, y más ahorita cómo está la delincuencia, tantas cosas feas que están pasando. Para poder tener un buen amigo, ahora sí está en chino. Entonces, ahí en el ramo de la belleza, tú aprendes a conocer a tu cliente, aprendes a darle buenos consejos, más que nada, saberlos escuchar. Así es, exactamente. Entonces, esto de Exprésate, la verdad, no es solo una certificación, o que con esto ya tú eres capaz de expresarte, ¿no? O sea, aprendes a conocer a la gente y cómo entenderla y cómo llegarles, ¿no? Más que nada, cómo entender al ser humano. Sí, claro que sí. Mira, vamos a invitar a toda la gente hermosa que nos está viendo desde sus hogares, restaurantes, gimnasio, cama, que anden caminando, donde quiera que estén. En el bus. En todos lados. Que vayan este jueves, que quedan cordialmente invitados. Es totalmente gratis. Si se estaban preguntando si cuesta, no cuesta nada. Solo es venirse a escucharnos a 12 locos diciendo cosas increíbles, pero, o sea, como locos me refiero a personas increíbles. Así es. Y es en el centro de convenciones a las 6 de la tarde. Va a ser ahí están viendo primera generación, graduación Exprésate, 28 de noviembre a las 6 de la tarde, entrada libre en el centro de convenciones con nuestra coach Carola, y aparte está Conecta México, nos está patrocinando el espacio, algo que le agradecemos mucho. Buenísimo que es Conecta México, que en verdad no nada más nos va a apoyar a nosotros, apoya a mucha gente que lo buscan, y en verdad sí es cierto, Conecta México está conectando a toda la gente que se le acerque, ¿verdad? Así es, entonces. Y muchas gracias a nuestro patrocinador oficial. Sí. Sí, así es. Bueno, entonces vayan a Exprésate, donde los músicos no hablan de música o no cantan, que las que son poetas no van a hablar de poesía, la diseñadora no va a hablar de sus trabajos, de sus dramas. El que es estilista no va a cortar cabello. Bello, así que. Va a ser muy bueno, ¿eh? Yo ahí me voy a encontrar conmigo mismo, y como se encontraron mis compañeros. Alejandra, en verdad qué bueno que viniste al programa, faltaron Lupita. Toda la flota. Pero pues algunas pues tienen hijos, están en su casa. Y están ensayando, yo lo sé que en el fondo no voy a poder ir porque tengo que hacer frijoles y estoy ensayando mi número, ¿no? Ajá, sí. Así pasa, entonces pues queremos hacer lo mejor posible y hacerlo muy bien. Sí, la gente que nos está viendo desde sus hogares, los quedan cordialmente a Exprésate, para que viene el segundo nivel, es en el Hotel NH, y les pueden dar información. ¿A qué número, si la gente quiere saber? Bueno, a ver si me acuerdo el número de Carola. Es 921-203-1993. Ah, claro que sí. Quedan cordialmente invitados, y cualquier cosa que quieran saber de Exprésate, pueden ir a mi negocio en Juan Escutia 1726. Yo le puedo hablar de Exprésate, y
y de muchas cosas, de maquillaje, de peinado, de corte, de alaciado. Gente hermosa, gente linda que me está viendo ahorita en su programa de belleza. Y de terapia, ¿no? Y, ajá, también es terapia. Y van a ver terapias. Y hay grandes promociones de corte, de maquillajes, de peinado, para que reciban el 2020 espectacularmente guapísima, porque hay que recibirlo súper bien, con buena claro, energía, con buena vida. Ya te voy a llamar porque también ya di una, ya toca. Sí, quedan las citas que pueden hacer ustedes en el 21-493-93, 921-261-9072, para que hagan cita, y por preguntar no se cobra, no tengan miedo, porque yo antes también tenía miedo de acercarme a un lugar, y ahorita todos esos miedos ya los vencí por Exprésate. Así es. Bueno, Rigo, muchas gracias por invitarme. En verdad, los esperamos a todos en la audiencia, y también el equipo de Imagen y Política están invitados a ir a nuestra graduación, y pues... No, pues gracias a ti, Alejandra Fausto, que hayas venido aquí al programa, y quedas cordialmente invitada para lo que se te ofrezca, lo que quieras venir a promocionar. Esta es tu casa. Gracias. Y quedan las puertas abiertas, y bienvenida hoy, mañana y siempre, con cualquier cosa que vayas a hacer, con cualquier proyecto. Tú bien sabes que, aparte de ser amigos, somos hermanitos de Exprésate, y quedas cordialmente invitada, y gracias por venir, y gracias por invitar a toda esa gente hermosa que nos está viendo desde sus hogares, para que vayan a nuestra graduación y los demás eventos. Sí. Bueno, claro, gracias. Sí. Bueno, pues vámonos para acá, que seguimos con nuestra colega y amiga Zeny Figueroa, que está embelleciendo aquí a la niña, que le está poniendo unas sombras plateadas, cafés y en tonos marrones. Sí, a ver, explícame. Bueno, le estoy haciendo, ella tiene lo que es su párpado encapotado. Entonces, con ella hice un cat crease, puse lo que fue corrector, porque si se dan cuenta, pues su párpado móvil llega hasta aquí. Abre tu ojito, Arlet. Uh-huh. Aquí está su párpado móvil. Yo hice su cat crease un poquito más arriba, pues porque todos tenemos cuenca, o sea, uh-huh, es que Diosito se equivocó ahí y nos hizo hizo el párpado móvil un poquito más hacia abajo, pero uh-huh, aquí todos tenemos la cuenca. Entonces, yo lo que busqué es subirlo, pues para que le luzca lo que es el maquillaje a ella, para que los colores se vean, porque luego dicen, no, pues es que a mí no se me ve, el párpado fijo me cubre lo que es el párpado móvil. Y sí, o sea, si nosotros hacemos un cat crease y hacemos una cuenca falsa, baja tu ojito, Arlet, podemos lo que es ahorita estamos en la difuminada, así se ve un poquito, uh-huh, sí. Estamos en la difuminada, por eso lo subimos, para que sus sombras le luzcan un poquito más. Con ella estamos utilizando lo que es, llevamos 4 sombras. Así llevamos la sombra de transición, que fue es una sombra como terracota, uh-huh, pero le quise poner un poquito de amarillo, pues para que se intensificara, que hiciera un contrastito, sí. Y después, pues apliqué lo que es el corrector, lo subí arriba hasta donde ella tiene su huesito, o sea, donde está la bolita del ojo, uh-huh, hasta ahí subí yo lo que es el corrector, pues para que yo tuviera ya una superficie donde iba yo a subir mi sombra. Después de eso le apliqué unas sombras en crema plata. ¿Por uh-huh qué plata? Porque vamos a entrar a diciembre. Ah, entonces, claro que sí, la chava se tiene que lucir, tu modelo se tiene que lucir espectacular, sí, 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 para que vea gente hermosa de la temporada, lo que viene a la temporada de maquillaje para las fiestas decembrinas, y que se vean espectaculares. Exactamente, porque acostumbramos a que el arbolito brilla, y pues no, también nosotros claro tenemos que brillar. Y fíjate que lo que me está gustando, que a ella es de carita redonda, y aquí ya le trabajaste con tú, ya le perfilaste un poquito, nariz, le perfilaste lo que son los pómulos, y bien difuminado todo. Sí. Me gustó la sombra porque la estás difuminando súper bien. Oye, que están muy de moda las cejas orgánicas, ¿no? Sí, vienen las cejas súper orgánicas, ahorita uh-huh lo que es el 2020, súper, súper orgánicas, gruesas, uh-huh, muy, muy orgánicas, o sea, orgánicas estamos hablando de naturales, o sea, lo más natural que sean, viene lo que son
el protagonista va a ser la piel, las pieles luminosas. Sí, viene mucho lo que se vean pieles como doradas, bronceadas. Entonces, bien cuidadas las pieles, hidratadas. Rojo, sí, hidratadas, súper hidratadas. El labial rojo nunca va a pasar de moda, no. Como siempre yo lo he dicho, lo que es el negro y el rojo nunca va a pasar de moda y siempre el negro va a estar en tendencia. Y los esfumados. Y el color de los maquilladores es el negro. Que si un maquillador va a maquillar y no va de negro, no es maquillador porque es nuestro uniforme ya de ley. Sí, porque es como decía mi esposo, ¿no? Que le digo, ay, me voy a comprar un vestido negro. Y dice, pero si ya tienes negro. Le digo, sí, pero es que es diferente negro. O sea, tenemos un maquillador, nuestro closet está lleno de negro. Ah, claro que sí, tiene que ver como tú, que eres mujer, las blusas, los tops, los vestidos. Sí, uno como hombre, las playeras básicas, las mangas largas, como esta tipo polo, los pantalones negros y todo eso. Así luego es. Me dicen a mí, oye, Rigo, ¿por qué siempre andas vestido de negro? Le digo, es que es el color del maquillador y también del estilista. Entonces me dicen, ¿por qué no te pones blanco? Le digo, claro que sí, el blanco es muy bonito, es muy elegante, pero el negro es el color básico de todo maquillador. Aquí ya tenemos, para que sigas trabajando, para que la gente vea tu trabajo, ya tenemos a una modelo que yo maquillé, que es también, vamos a dejar a nuestra compañera Zeny trabajando para que ustedes vean a la modelo que ya maquillé, que viene maquillada para la tendencia con su vestido de noche. ¿Te dejamos? Claro que sí, muchas gracias. Ella se encuentra maquillada con los tonos que son cafeces, dorados, que como lo dijo mi amiga Zeny Figueroa, mi colega, vienen muy de moda los cafeces, los colores bogambilia, los rosas, el negro nunca va a pasar de moda, el smoking. Ella está peinada con una cola de caballo, de por sí ella tiene el cabello chiquito, ahí hicimos un efecto para darle volumen y que se le viera como un efecto de cascada. El labial es un nude estilo cafecito y el color el vergonia, que está difuminado para que se le vea bien la cuenca. Y las pestañas postizas siempre van a ser protagónicos en todo ojo de cualquier mujer. Y el labial. ¿Qué tal? ¿Cómo ven el maquillaje, gente hermosa que nos están viendo? De aquí de la modelo Aimee, que se ve guapísima, que ella siempre nos ha estado apoyando aquí en cada evento que hay aquí en su programa de belleza, moda y estilo. A ver, cierra tantito los ojos para que las clientas vean, la gente vea. Miren qué hermosa se ve, miren. Para que luzcan radiantes, espectaculares ustedes en esta fiesta decembrina. Como dijo mi colega Zeny Figueroa, las sombras tienen que estar bien difuminadas y tienen que ser el delineado negro también, que se vea impactante, que se vean los ojos bien luminosos. Aquí a ella se le trabajó también lo que es nariz, perfilamos rostro, usamos un iluminador, el rubor terracota, los labiales tipo labios desnudos, nude, pero un poquito fuerte, que también se vea súper espectacular, las pestañas postizas, las cejas un poco no muy marcadas, difuminadas, como ahorita estamos, que se vienen las cejas orgánicas, y si se dan cuenta, nada más se le ve como un tipo efecto, ya todo tiene que ser bien difuminado, y el delineador negro nunca va a pasar de moda. Ella es de ojos caídos y y hay que darle un efecto que se le vean los ojos redonditos, porque también los tiene tantitos sumidos y caídos, y miren qué espectacular se ve la modelo. Pues vamos a pasarnos acá para que sea como una imagen donde está maquillando, te pones a un ladito de Zeny para que las clientas, los clientes y amigos que están en la televisión vean el efecto con la luz del aro. Miren nada más qué hermosa están quedando las dos. Aquí mi amiga Zeny está haciendo un difuminado con un delineado en café con efecto terracota para que se le vean los ojos más expresivos a la modelo, y de ahí ya va a difuminar. Oye, Zeny, cuando te llega una clienta que trae las extensiones de pestaña,
A mí casi no me gusta porque no puedes darle un efecto a la mirada que hacer que cambie la mirada diferente, que traen las pestañas, la de Minky, la de una por una. Uh-huh. Yo por lo regular cuando tengo una novia, una quinceañera, algunas se ponen. Uh-huh. Pero yo le digo, ¿sabes una cosa? Ya es mejor que me vengas sin pestañas para que con las mismas pestañas que yo te vaya a poner pueda hacer unos efectos y tu mirada se vea con armonía y se vea más espectacular. Sí, sería lo más óptimo. Pero pues ya muchas ya las traen. Entonces, pues un buen maquillador, tenemos que arreglárnoslas para que esas pestañas luzcan bien. Tenemos, llevan un poquito más de cuidado, porque tenemos que pasar, o sea, casi flotando las cosas, no, para no dañarlas. Uh-huh. Sí cambia el efecto. A lo mejor no se va a ver el efecto que nosotros queríamos dar, pero ellas ya las traen, ellas las querían tener, o sea, ellas las deseaban tener. Entonces debemos de sacarle el mayor provecho a lo que ellas ya tienen. Sí, sí, claro que sí. Pero yo a veces le digo a algunas clientas, mira, para que te veas súper radiante el día de tu evento, de tu boda, de tus 15 años, porque hay niñas que cumplen 15 años y ya se ponen las pestañas de Minky, pero hay personas que las saben poner y hay personas que no, y a veces como el pegamento es quirúrgico, hay personas que se le caen sus pestañas. Entonces yo les recomiendo mil veces, mira, si te las vas a poner ya para del diario, cuando no sea tu fiesta, es mejor que no las uses y ya pasando tu fiesta ya para ponerte las pestañas. Claro, es sí, mucho porque mejor. Esas no llevan rímel, nada más con un cepillito se peina, se porque poner. Si le pones rímel se agruman muy feo. Sí. Bueno, pues aquí con ella ya estamos casi a punto de terminar. Nos falta, ahorita le vamos a poner la pestaña, porque vienen muy en tendencia lo que son las pestañas, precisamente. Sí. Precisamente creo que va a ser el boom de las pestañas de Min, créeme, en este 2020, uh-huh. Porque la tendencia es pestañas largas y tupidas. Entonces, claro que sí. Todo el mundo vamos a querer estallar. Sí, es lo que estaba comentándole ahorita a la gente que nos estaba viendo, a los espectadores que están viendo su programa de belleza, moda y estilo, que las pestañas nunca van a pasar de moda, va a ser una herramienta básica. A todas las modelos le digo, oye, y tus niñas, porque yo le digo las niñas de tus ojos, esas siempre ellas de ley las deben de cargar, porque las pestañas siempre van a ser el protagónico en todo maquillaje. Lo que es la pestaña, la luz, es lo que ayuda a un maquillador para que se vean súper bien las modelos. Sí, ahorita, como por ejemplo, ahorita ella que no trae pestaña, ahorita vamos a ver el cambio. Sí, claro que sí. Que va a resaltar, la verdad, casi a un 90% del maquillaje, o sea, lo resalta mucho una muy buena pestaña, ¿no? Sí. Y también también colocarlas bien y saber qué tipo de pestaña va para cada ojo, pues para dar el efecto deseado. Sí, claro que sí. Y como ustedes pueden ver, gente hermosa que nos están viendo, ella es de ojos súper chiquitos, sí. Ella aquí le está dando un efecto para engrandarlo y que no se le vean los ojos sumidos y que se vean con los ojos, con sus ojos más expresivos. Sí. Pues te dejo tantito para que sigas dándole, sí, y para que la gente vea el cambio y cómo se ve. Porque ahorita nuestra amiga Zeny nos va a hacer un efecto para darle un efecto bronceado aquí a la piel de la modelo y que luzca más todavía el maquillaje. Sí, vamos. Ay, como les acabo de explicar, mi amiga Zeny, acabó de poner un delineador y ahorita aquí le está difuminando el delineador color cacoa, con café, para que la mirada de la modelo se vea más expresiva y se le vean los ojos un poquito más grandes y que no se vea tan achinada, porque ella es de ojos chinos y tiene el párpado saltón. Me voy a pasar tantito para acá para que puedan seguir viendo. Ahí, el día que ustedes nos quieran visitar, nos encontramos en Juan Escutia 1726. Hay grandes promociones de maquillaje de novia, maquillaje de quinceañeras, corte, tinte, balayaje, queratina, laciados, tratamientos, capilares y maquillaje y peinado, lo que se le ofrezca, estamos para servirles. En Juan Escutia 1726, esquina Democracia, para que luzcan espectaculares. Ahí están las grandes promociones, gente hermosa que nos están viendo. Cortes, tintes, luces, balayaje, queratina, alaciado, maquillaje, peinado, todo lo que se le ofrezca. Extensiones, estamos para servirles. Ahí seguimos con los efectos de la pestaña para que se le vea la mirada espectacular a la hermosísima modelo. Aquí con ella lo que hicimos fue nada más hacer unos cabellitos, pues para hacerla un tanto orgánica.
¿sí? Para que se viera orgánica, ¿sí? Y nada más, pues, engrosarlo un poquito y darle un poquito, porque ya en sí ella traía diseñada su ceja. Entonces, sí, nada más, pero pues, sí queríamos hacerle unos cabellitos ahí. Miren nada más qué espectacular se ve tu sombreado, y eso que está bien difuminado, es que muchos colocan sombra, no difuminan, y luego se ve al palmesado todo, entonces sí, el difuminado hace que la mirada se vea todavía más espectacular. Así es. Trabajaste la piel. Vamos a mandarle saludo a toda esa gente que nos está viendo, de Coaxacual, de aquí de Coaxacualcos, de Minatitlán, de Cozolia, de Mijaltipan, de Mis Amores, de Acayucan, de Aguadulce, de Nanchital, de Poza Rica, toda esa gente. Vamos a mandarle saludos a Jael Arana, a G Dominica, a Mati Fer. Saludos, Río, excelente programa. Muchas gracias, Mati Fer, a Rosy Valdés, a Rocío Infante, saludos desde Puebla, saludos hermosa hasta Puebla, Matilde Flores, Alice Alaciados, excelente maquillista, Zeny Figueroa, te manda tu amiga, mira hermosa, saludos Alice Alaciados. Hermosa Betty. Sí. ¿Se llama Betty o Alice? Es Betty, nada más que su local, su negocio es Alice Alaciados. Alice Alaciados, saludo, sí, te manda sí, besototes y abrazo. Ay, a tu amiga Zeny Figueroa, amiga, excelente maquillista. A Zuleima, Alejandra Arana. La ropa que están usando las modelos desde Zuleima Díaz, del closet de Zule. Zuleima Díaz, gracias por apoyarnos, por patrocinar a las modelos, vestirlas con tus vestidos que están preciosos, este vestido negro de látex, me encantó, se le ve espectacular a la modelo, y el otro vestido negro de noche, se ve súper cool. Los accesorios, a ver, dime, Zeny. Los accesorios, las tres traemos accesorios de Yari Bellixia, porque también los míos. Yari Bellixia, saludos. A ver qué día vienes acá a enseñar y a mostrar los accesorios. Oye, que venga el lunes para mostrar. Ay, mira, sí, qué tal, Yari, saludos, hermosa. Saludos a Zuleima, Alejandra Arana, Julio Bro, saludos, Rigo, excelente programa y guapas las modelos. Gracias, Julio. Teresa Dionisio López, saludos. Sandy López, saludos. Lucy Vázquez, saludos. Yolanda Aquino, saludos, Rigo, desde la Ciudad de México. Te felicito por tu programa y por tu graduación. Gracias, Yolanda Aquino, te mando un fuerte abrazo y que Dios te llene de muchas bendiciones hasta México. Eloy Romero, saludos, gracias Eloy. Aquí como estamos viendo, aquí mi amiga Zeny ya está en pestañas para la modelo, que se le van a ver espectaculares y la mirada se le va a ver todavía más armoniosa. Miren nada más para que estén checando que... Una pestaña, otra no. Ahí vamos con la segunda pestaña para que vean qué hermosa está quedando esta niña. Gracias a toda esa gente que me manda saludos, que están en Puebla, en México, en Guadalajara, en Monterrey, a todos mis amigos, que Dios me lo llene de muchas bendiciones, y hay que recibir este año súper cool, súper bien, luciendo espectacularmente bien, bien como Dios manda. Para este diciembre en su programa de belleza, moda y estilo van a venir varios maquilladores y vamos a poner muchas tendencias de maquillaje para que todos estén checando cómo se deben de maquillar o para que vayan con su maquillador de preferencia y que las ponga guapísima, ¿verdad? Claro, Zeny, sí. Porque el glamour nunca se tiene que perder. Ni aunque estemos grandes, porque por ahí me criticaron a mí que porque soy cuarentona. Pues no, o sea, ay, podemos estar cincuentona y sesentona. Pero y seguir de maquillador. Arreglándonos y siempre, o sea, la edad no está peleada con que te arregles o que te quieras ver bien, o sea. Mira, Zeny, te voy a decir una cosa, gracias a Dios llegaste a la edad que llegaste, mucha gente ni llega, y llegas con la frente en alto, trabajando, con los pies buenos, las manos buenas, y que Dios pues te sigue llenando, roto, ¿eh? Ah, claro que sí, y Dios te va a seguir llenando de bendiciones, sí, por tu buena actitud y tu buena vibra. ¿Cómo están viendo, gente hermosa de su programa de belleza, moda y estilo? Qué hermosa está quedando esta niña, como la otra modelo que quedó guapísima, que fueron estas manos que la embellecieron. Yo siempre he dicho que cada maquillador tiene su estilo, cada quien tiene su esencia, cada quien maquilla y arregla su modelo como ellos quieren y cada quien tiene su técnica. Y aparte, ya los clientes les gusta, ¿no? Ya ellos saben con quién.
Sí, claro que sí. Yo ya tengo 28 años trabajando el ramo de la belleza. Cuando yo inicié no habían tantos maquilladores, éramos contados, pero ahorita ya hay muchos, algunos son hasta máster, ya son trabajan dando cursos, y qué bueno, me da mucho gusto porque no hay que ser egoísta y el sol sale para todos y ya cada quien tiene ya su tipo de clientes y lo que el cliente diga. Porque muchos nos hacemos gracias al cliente. O no sé ni. Así es, el cliente es el que nos va recomendando, no hay mejor recomendación que la que es de boca en boca, ¿no? Es mejor trabajar poco a poquito, ir creciendo poco a poquito, porque ellos nos van a ir recomendando siempre. Claro que sí, yo siempre he dicho que muchos amigos tienen muchos ego, pero la verdad, el estilista, el maquillador, el diseñador de imagen se hace gracias al cliente y hay que estar agradecido con el cliente. Muchos amigos son muy soberbios, que te miran de pies a cabeza y eso no se debe de hacer. Hay que tener humildad y recibir a toda la gente que llega a tu espacio con los brazos abiertos, porque todo mundo vale en esta vida. Así es. Así es. Bien que dicen que el que sube como palmera puede caer como coco, así es, el que ante sube todo, como palmera puede caer como coco, ante la todo la humildad, humildad, así es. sí. Es lo que yo te aplaudo, la verdad que eres una gran persona, muy compartida, muy compartida con las personas, ¿no? Es que así debe de ser, hay que tener humildad y saber compartir tu espacio y no ser egoísta, ayudar a quien se te acerca, porque algún día, como las personas están empezando, algún día yo también estuve, que alguien me tenía que enseñar y aprender, porque nadie nace sabiendo. Hay que Así tomar es. cursos, seguirse preparando, porque el ramo de del maquillaje es como el doctor, vienen tantas cosas hermosas que uno tiene que ir aprendiendo. Aquí con ella le estoy haciendo un delineado triangular, porque como tiene su párpado encapotado, no le iba a lucir, entonces le estamos haciendo lo que es un delineado triangular, pues para que le luzca a la hora de que ella tenga. Y en televisión se ve hermoso tu maquillaje, se ve espectacular. Ese plata que le pusiste a esa niña le abrió la mirada y se ve súper guau, ¿eh? Qué bueno que viniste de modelo y que estás en buenas manos de aquí de mi colega Seni Figueroa, que en verdad la admiro, que ha tomado muchos cursos y ha estado con muchos colegas, compañeros. Y que ellos han sabido sobresalir. Y ella anda en México, en Puebla, donde se presente quien se presente y rompe su cochinito y vámonos al taller. Porque así debe de ser, salir adelante. Aquí mi colega está delineando a la chica para ya dar un término para que la mirada se le vea un poquito más grande. Y estás haciendo un delineado que se llama. Un delineado triangular especial para lo que es el párpado encapotado. Un delineado triangular que es especial para el párpado encapotados. Como ven, gente hermosa, miren nada más qué hermosa está quedando esa niña, ¿eh? Su delineado, su sombra plata. Y ahorita vamos con rubor y labial para dar por terminado el maquillaje de la chica. Y gracias a toda esa gente hermosa que nos está viendo desde sus hogares, que están en sus celulares. En verdad me siento súper pleno y bendecido por Dios porque ustedes están viendo su programa de belleza, moda y estilo. Colegas que nos están viendo, gente que nos están viendo, la persona que nos prestó los vestuarios, el día que guste y quiera venir a su programa de belleza, moda y estilo, aquí tienen las puertas abiertas. También la chica de los accesorios, ¿cómo se llama, Ceni? Yari Bellixia es la persona que nos prestó, nos patrocinó los accesorios. Zuleima del Closet de Zule es la que nos patrocinó lo que es el vestuario de las modelos. Y Yari Bellixia me regaló mis aretes. Ah, mira, ya le adelantaste el Feliz regalo de cumpleaños aquí a la cumpleaños. amiga Ceni Figueroa. Felicidades, Sí. Yari, ¿cómo se llama? Yari Yari Bellixia, gracias Bellixia. Yari, gracias por ser tan atenta y tan amable con la colega Ceni Figueroa. Y en verdad que Dios te llene de muchas bendiciones y que se te multipliquen las cosas por tener esa humildad y ser tan amable con ella. Y quedas cordialmente invitada a este tu programa de belleza, moda y estilo para que vengas a promocionar tus accesorios y tu vestido de noche, que es esta Zuleima Díaz del Closet del Zulma. Aquí te estaremos esperando, ¿eh? De Closet de Zule, aquí te estaremos esperando este lunes para que promociones todos tus vestidos y para que la gente vea el buen gusto que tienes para vestir a toda la gente de porteña de aquí, de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Jaltipan, para estas fiestas decembrinas. Yari Bellixia,
Gracias, saludos Rigo, gracias hermosa Kelly, saludos Ceni, tu amiguísima. Saludos hermosa Kelly, sí, mi amiguísima de en Jalapa, Veracruz, Jarocha también. Zuleima Díaz, gracias Rigo, para servirle cuando gusten. Claro que aquí estamos para servirte, ya sabes, este lunes hay que promocionar para que la gente se vista el 24 y el 31 y reciban el año 2020 espectacular, Zuleima Díaz. Que trae Zuleima y lo que es este Zule y lo que es este ya. Y nombre, puras novedades y pura vanguardia. Ah, claro que sí, aquí ellas quedan cordialmente bienvenidas a su espacio de belleza, moda y estilo para que toda la gente vea los accesorios y los vestidos que ustedes traen para vestir a toda esa gente y que reciban el año 2020 espectacular y el 24 y el 31 y para que vayan a sus posadas super cool, super wow. Así perrísimas. Le irán. Saludos, mi buen Rigo. Gracias, hermosa. Miguel Espinosa, saludos, Chinita. Ay, te mandaron saludos. Mira, Miguel Espinosa, saludos, Chinita. A mí también, dice. Rosa Baeza, felicidades, Eni. Baeza, felicidades. Tu prima, Samantha Vélez, así es Rigo, eres y seguirás siendo el mejor, besos. Gracias Samantha Vélez, te mando un besotote. Esther Romero, saludos hermosa donde te encuentres. Este Santo Esther, saludos Rigo desde Cozumel. Saludo a toda esa gente hermosa que nos está viendo desde Cozumel. Compartan amigos, compartan, para que la gente vea y los que saben maquillar, mis colegas, vengan a promocionarse en este su programa de belleza, moda y estilo. Alejandra Domínguez, saludos y buen programa, Rigo. Gracias, Alejandra Domínguez. Berito Castro, saludos, Berito Castro. Matilde Flores, deberían regalar un maquillaje. Claro que sí, a ver, Ceni, ponte bella. Aquí Matilde Flores dice, deberían de regalar un maquillaje. A ver, vamos a regalar un maquillaje para el 24 o ya sea el 31, ¿trabajas? O para alguna posada que vayan. Alguna posada. Te vas de viaje, a ver. Vamos a regalar dos maquillajes. Yo me voy a poner bello y también mi amiga Ceni Figueroa. Claro que sí. Yo para el 24 y tú para alguna posada porque te vas de viaje, ¿no? A ver, vamos a la primer pregunta para que la gente que nos está viendo para regalar un maquillaje, ¿qué vas a decir para que se ganen el maquillaje? A ver. ¿Cuántos años voy a cumplir? Órale. A ver, gente hermosa que nos está viendo, ¿cuántos años va a cumplir mi colega Ceni Figueroa y cuándo? Y le regala el maquillaje y el peinado para alguna posada que ustedes vayan. Y yo el maquillaje y el peinado que voy a obsequiar para alguna posada que ustedes vayan o el 24 o el 31, ¿de qué me voy a graduar el 28 de este mes? A la primera, para que le regalemos su maquillaje y su peinado. Esmeralda Méndez, te mando un besotote donde quiera que nos esté viendo. A Vero Berito Castro, a Esther Santo, a Esther Romero, Rosa Baeza, Miguel Espinosa, saludos Chinita. Toda esa gente hermosa que nos está viendo, gracias, gracias y que Dios me lo llene de muchas bendiciones. Y acuérdense, amigo, hay que lucir espectaculares en esta fiesta decembrina, el 24 y el 31. Hay que recibir el año súper espectacular con la buena energía y la buena vibra y que Dios me los esté bendiciendo a todos ustedes, ¿eh? Acuérdense, nunca hay que estar triste, hay que estar alegre y lo malo hay que desecharlos. Miren cómo está quedando aquí la hermosa modelo. Vieron el antes y el después, ¿eh? Qué hermosa, ¿eh? Me encantó cómo le trabajaste la piel. Se ve espectacular su piel pareja, no se ve uniforme. Y ahorita van a ver. Y ahorita le vamos a soltar el cabello para que se vea más radiante, porque ahí la peiné. Bueno, la peinó David. Saluda a David García que peinó a las dos modelos. Y, David, gracias David por tu peinado y patrocinado del Salón Rigo Márquez. Ese David es un muchacho excelente, buen peinador y también ya maquilla súper espectacular y le encanta dejarle el cabello lacio, lacio baba a todas las clientes y hacer ondas. Y como esta muchacha, tiene un atractivo que no. Claro que sí. hay que resaltarlo un poquito, ¿no? Aquí como ustedes pueden estar viendo, aquí mi amiga Ceni le está haciendo un bronceado en su piel a la chica, que está súper bien, la niña, para que se le vea espectacular todo el maquillaje con el bronceado que le está haciendo.
¿Aquí qué bronceado le estás poniendo? Le estoy poniendo un poquito de lo que es este iluminador. Uh-huh. Estamos poniendo un poquito de iluminador en lo que es la zona del escote, pues porque su vestido pues tiene un escote y tiene algo muy bonito. Mucha personalidad. Sí, que todas queremos. Ay, sí, ya me está encantando el programa. Aquí me estás haciendo reír y me estás sacando. Sí, la niña tiene mucha personalidad, se ve súper bien. Sí. Y ya muchas quisieran, ¿eh? Y, sí, sí, muchas se las tienen que pagar. Ella es naturalita. Natural. Entonces, como las tuyas y como las mías. Ah, sí. Pero es que cuando Dios da, da, y cuando quita, quita. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir mandándole saludo a toda esa gente hermosa que nos está viendo en su programa de belleza, moda y estilo desde sus hogares. Saludos a Lola Alejandra, a Ada Aguirre, a Sandy López. Saludos, Eni, saludos a todos. Muchas gracias, Sandy López. A Miguel Espinosa, dijo que 25 vas a cumplir. Sandy López, 41. Y Kelly Heli, 41. Ali, la ganadora que vas a maquillar para alguna posada que vaya, se llama Alicia Poblano, 28 de noviembre, 43 años. Ella debe ser tu hermana, tu prima, o qué sé yo. Es mi amiga. Pues ya, la tienes que maquillar, Alicia Poblano, 28 de noviembre, 43 años. Claro. Felicidades, no cualquiera llega a esa edad. Ay. Y que no, que te importa lo que diga la gente, al contrario, acuérdate que lo que se hablan bien o mal son buenas energías y que Dios lo llene de bendición. A mí me encanta que la gente hable mal de mí, ¿sabes por qué? Porque sé que les importo, si hablan mal, me encanta, porque si hablan bien, pues todo el mundo va a seguir hablando bien. Sí, y mal me encanta, porque más hacen más crecer a uno, sí, hombre. Su vestido está pues es de escote amplio, entonces para que le luzca esa personalidad que todas quisiéramos. Ah, claro que sí, se ve espectacular. De hecho, yo aquí lo estoy viendo y la gente que nos está viendo en su celular, detrás de en las pantallas, qué hermosa se ve la niña y se le ve la piel súper uniforme, se ve súper bien. ¿Qué tal está? ¿Estás contenta? ¿Te está gustando? Claro que sí. Ay, sí, ya estoy viendo, está contentísima. Lástima que hoy es lunes, no te puedes ir de antes y no te puedes ir a una fiesta. Te vas a ir a dormir guapísima. Sí, así te arreglas tú para dormir, ¿no? Tal vez. Tal vez se va a ir a dormir, no sabemos. Si se dan cuenta que mi amiga Zeni le trabajó bien la piel, el rubor muy natural, el labial es un como un nude terracotita. Sí. Y si se dan cuenta que no trabajamos labial fuerte, porque el lunes que viene vamos a estar con los labiales rojos, que es la tendencia que viene de moda y nunca va a pasar de moda el labial rojo. Y aparte ahorita, lo que es ahorita para las fiestas decembrinas, la mayoría de las casas cosméticas apostaron por lo que es resaltar solamente una zona del rostro. O sea, si nos vamos a enfocar en los ojos únicamente, vamos a resaltar los ojos. Por eso bajé tonalidad lo que es en los labios. Podríamos, luego se habla de los equilibrios, pero ahorita para este 2019, la mayoría de las casas cosméticas apostaron por resaltar solamente una parte del rostro. Si nos vamos con labios, únicamente delineador en ojos. Pero ahorita quisimos resaltar lo que son los ojos y le bajamos tonalidad a los labios. Sí, me encantó cómo dejaste a la modelo, porque no la dejaste tan china, y le abriste tantito la mirada, su piel se le ve hermosa, el labial se le ve padre y todo se le ve súper bien. Ahora párate tantito para que la gente vea a la otra niña que le vas a poner el iluminador para que se vea súper bien. Mientras, agárrame aquí, le voy a soltar el cabello, porque miren qué hermosa se ve también con cabello suelto. Vamos a cambiarle otro efecto. Agarra aquí tantito, hermosa. Agarra aquí. Vamos a cambiarle para que la gente vea que todo es en vivo, que no estamos haciendo trampa y que, como se pueden ver ustedes que están viéndonos desde sus hogares, que aquí hay un peinado para ella, porque pensábamos que le íbamos a poner un vestido de noche, pero como su vestido es moderno, como para ir a un antro, ir a una cena, o que vaya, que el novio la va a pedir, la chica se va súper sexy, súper glamurosa. No, para pedirla no, porque si la ve la suegra, sí. Ay, Dios de Dios. Va a decir, va a estar muy sexy para mi hijo. Ah, claro que sí. Aquí le estamos quitando una liga a las niñas. Sí. Ahí mi amiga Zeni está aplicando el bronceador aquí a la chava. Vamos a cortar.
Aquí le vamos a cambiar el estilo para que vean que qué hermosa también. Las manos hacen magia, con las puras manos podemos cambiar. Mira que hay cortes de cera. No, ya sí. Miren qué padre, qué hermosa también se ve con la cabellera suelta y de lado, y se ve un estilo muy vanguardista. Ahí está, a ver, pégate tantito, agarra el micrófono, Zeni, el tuyo. Bueno, este. Gente hermosa de belleza, moda y estilo, ¿cómo ven? Quedaron guapísimas. Ustedes también así pueden lucir el 24 y el 31 y en sus posadas, en las fiestas decembrinas, para que reciban el 2020 espectacular en manos de mi amiga Zeni Figueroa y su servidor y amigo Rigo Márquez. Pero el lunes 2 vendrán otros colegas que van a estar aquí también promocionando sus maquillajes, sus peinados, y habrá muchas tendencias, muchos peinados, si se dan cuenta, y no voy a dejar de mentir, mucha gente me vieron que con nada más con las puras manos peiné a la niña y se ve otro look y se ve espectacular. Si yo le soltara el cabello a ella, también se vería radiante y se vería con otro look y otro estilo. Porque aquí en belleza, moda y estilo tenemos estilo para todos, ¿sí o no, Zeni? Claro que sí. Muchas gracias por haber venido a tu programa de belleza, moda y estilo, y quedas cordialmente invitada para el próximo lunes, que van a venir otros colegas y amigos de nosotros, van a venir las de la ropa, y vamos a demorar una hora para que la gente vea la tendencia de ropa, la tendencia de accesorios y la tendencia de maquillaje, que no pusimos el labial rojo, porque ahorita el protagonista son los ojos y para la otra va a ser labial, y no vamos a trabajar tanto color para que se luzca el labial rojo. Claro que sí, claro que sí. No, pues muchas gracias, Rigo, muchas gracias pues por la invitación y siempre por tu apoyo siempre que me has dado. Muchísimas gracias. Claro que sí, y vamos a mandarle un besotote a toda esa gente hermosa que te saludó y tus amigos que te están viendo. Ay, sí. A los amigos de la modelo Aimé, ¿cómo te llamas? Arlet, vamos a despedirnos con un fuerte besote y que Dios me los llene de muchas bendiciones a toda esa gente hermosa que nos está viendo. Muy buena vibra y que Dios me los llene de bendiciones. Gracias, gracias, adiós, bye bye, gracias.